Ok, gente, espero que se me pueda escuchar. Espero que se me pueda escuchar. Estoy en la avenida Universitaria. Esta es la paralela universitaria. Esta es la ciclovía de la Universitaria hasta Comas. Entonces, el tramo que voy a hacer es de la ciclovía de Izaguirre hasta Chepando, la Túpac Amaru. Hasta la Túpac Amaru ya no hay ciclovía, lamentablemente. Terminando la Túpac Amaru, termina la ciclovía de Izaguirre y no hay no hay una prolongación ciclovía, digamos, hasta Tomás Valle. Ah, no se me escucha, espero que se me escuche. Ya, bueno, entonces voy a empezar, porque hay una especie que puedes arreglar tu bicicleta, un caballete de metal, que ahorita lo voy a mostrar. Esta es la parte de Izaguirre, de la municipalidad. Estacionamiento. Esta es la parte del caballete. Hola. Donde puedes colocar la bicicleta, o si tienes una avería tu bicicleta, pues tranquilamente la puedes arreglar acá. No hay problema. Tranquilamente puedes arreglar tu bicicleta. Cadena, llanta, pinchazo de llanta, y las visto. Perfecto, así estamos chéveres. Entonces, para darle vuelta al asunto, empezamos el tramo por la derecha. Esta parte es bidireccional, o sea que van dos bicicletas. Hay parte donde se divide y va una bicicleta extremo derecha y la otra a la izquierda. Vamos. Listo. Espero que se me haya podido escuchar, porque con la bulla de los carros no se puede. Trato de hablar fuerte, pero tengo un poco dañada la garganta. Me sale, como digo, por ahí la voz de Nube Luz. Grántico, Palma, Nizú, en esa vaina. Bueno, en fin. Sí, es un interesante tramo. Siempre algunas ciclovías tienen, digamos, sus pros y sus contras, ¿no? El pro de esta ciclovía es que es un buen tramo. Tranquilamente te puedes se podría haber conectado con la Túpac Amaru, pero justamente choca hasta ahí. Pero ya no hay más ciclovía, no hay más. O sea, hubiera sido paja que la prolonguen hasta la altura de Tomás Valle, donde comienza la ciclovía de Túpac Amaru. Pucha, hubiera sido bacán hasta ahí, muy muy bacano. Quisiera darle rápido, pero sí,
sí estoy bastante cansado. Estoy acá en esta ciclovía de Izaguirre, que es de Los Olivos. Y yo me vengo desde Ate. Gracias. Ajá, como le decía. Bueno, pues en algunos tramos está así dividido. Está bonita la ciclovía. Esta parte de ciclovía sí no se le podría decir o no le podría decir como le llamo yo, la ciclovía de los vecinos, porque te une con la ciclovía de la avenida universitaria. Entonces está súper bacano esto. Sí, estoy cansado, la verdad. Una vez que termine la ciclovía hasta la Túpac Amaru, tengo que descansar, de ahí me tengo que ir hasta el centro de Lima. Y de ahí hasta mi casa, hasta Ate, agarrar. Yo agarro Canadá y Chapo Javier Prado. Ya estamos a la altura de la Municipalidad de Los Olivos. Esta es la avenida Palmeras, creo. Hay que doblar para la izquierda. Ahí hay que doblar para la derecha, para allá, y tomar la ciclovía. Ah, más para adelante, cruzando la, prácticamente la avenida La Panamericana, la ciclovía la municipalidad. Ah, con respecto a lo que le decía, llegando a la Panamericana, a tratar de adelantar. Ya, con respecto a la ciclovía, justo cruzando la Panamericana, los ambulantes han tomado las pintas de a lo que corresponde a la ciclovía. Se han puesto encima y uno no lo puede ver. O sea, uno tiene que cruzar con la bicicleta, bajándose de la bicicleta, porque hay un montón de ambulantes. Bueno, siempre ha habido ambulantes ahí. Y lo que es más dificultoso es
de alguna manera peligroso, es cruzar la pista de la Panamericana. Porque por ahí hay pintas de ciclovía y hay que tener cuidado al cruzar, porque es vía rápida. Hay que tener cuidado al cruzar acá. A partir de aquí sí tienes que bajarte de la bicicleta. No vas a poder cruzar montando la bici. Imposible. Mira ese caos. Gente, puedo cruzar. Esa es la pinta de la bicicleta, Esa de acá. Y ese de acá. Si se dan cuenta, o sea, la pinta está tomada por ambulantes, pero los ambulantes siempre han estado aquí y no se les puede decir nada. Estas son las pintas para ciclovías. Oh, sí, estoy cansado acá. Bueno, voy por acá. Pero la pinta de ciclovías, la pinta de ciclovía sigue por acá, por esta parte de acá. Tengo que cruzar y esto sí lo voy a poner en el video. O sea, es bastante un caos es esto. Y para acá. Sí, la pinta de ciclovía para acá. Adelante, señor. Donde están los ambulantes, por acá, es la pinta de ciclovías. Ahí está, esa es la pinta. Pero de nada sirve, porque igual, ahí está. O sea, si un día lo sacan, al otro día vuelve, no hay eso es un problema. Y acá sigue, perdón. Ese de acá. Y por acá sigue la ciclovía que te lleva lo que es la prolongación de Izaguirre. O sea, sigue la ciclovía hasta la Túpac Amaru. Acá sí lo puedo tomar.
Por allá pasa la ciclovía, que es un caos. Encima de las pintas están los ambulantes. Y por acá es la ciclovía. Tienes que cruzar la Panamericana y venirte por acá. Ahí está la pinta. Y termina en la Tupac Amaru. Listo. Recién estamos en la ciclovía. Una vez que cruces, perdón porque tengo que gritar, tienes que cruzar con cuidado porque ya han visto que es un caos. Te puedes accidentar. Pero una vez que estés en la ciclovía ya es todo es más tranquilo, no hay ambulantes. Ya lo he visto antes y no lo he grabado, pero estaba sin bicicleta. Ese carro no debería estar ahí. Solo un consejo, cuando vengan por Izaguirre, al menos yo no tomo esta ciclovía. O sea, si la estoy tomando es para que ustedes tengan conocimiento de la ciclovía de Cono Norte, lo que es la ciclovía de Izaguirre. Pero sí tiene que manejar con precaución aquí. Aquí los carros no te van a respetar. Estamos justo en el límite de Los Olivos con Independencia, justo donde está la estatua. La ciclovía del término de la prolongación de Izaguirre, que ya terminamos. A partir de aquí ya no hay ciclovía. Te tendrías que trasladar más o menos por el centro de la pista o por las veredas hacia la Tomás Valle, donde comienza la otra ciclovía de la Tupac Amaru. Independencia.